Buenos días a todas y todos. Os voy a contar una parte de mi vida. Y no, lo conocí gracias a una amiga y ni siquiera sabía quién era Pamela antes de hoy. Y los talleres de Pamela los vi por primera vez cuando tenía 16 años. No conocía el monólogo. Y varios amigos y amigas conocían a Pamela y a su trabajo y me habían hablado sobre este monólogo. Yo cuando lo vi tenía 15 años y me lo enseñó una chica que conocí en un viaje de BlaBlaCar. Lo vi hace 3 o 4 años por primera vez. Me gustó mucho, la verdad. Y la verdad es que me ha encantado. Me encanta cómo lo pone en escena, me encantan los recursos teatrales que utiliza y cómo interactúa con el público. Creo que es una forma muy creativa y muy única de presentar este tema. Yo soy Pamela, ¿vale? Y estoy aquí de cerca de vosotras, venga, de las tres. ¿Estáis bien? Sí. Vale, ahora voy a transformarme en Antonio, a ver qué pasa. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien o qué? ¿Os sentís igual con Pamela que con Antonio? Vale. Y me llamó muchísimo la atención. Que me parece bastante ilustrativo. Porque le da un enfoque diferente al de otras charlas o talleres feministas. La verdad es que me hizo darme cuenta de muchas cosas. Sí, me ayudaron un montón a entender la realidad en la que vivía. Pero es que, chicas, el peor mensaje es para nosotras. Porque el patriarcado a los tíos aquí arriba os oprime, os castra de muchísimas cosas desde que sois niños. Pero a nosotras aquí abajo no nos está castrando, nos está asfixiando, nos están matando y nos violan a diario en todo el planeta Tierra. Qué bestial. ¿Visto una sola vez? Y verlo otra vez sería genial. Lo habré visto como unas 2 veces o 3. Pero vamos, tengo muchísimas ganas de volver a verlo. Produjo bastante, bastante rabia. Me hizo sentir comprendida. Cuando las decía o interpretaba Pamela, era como que encajaban en mi cabeza. Mari Carmen, porque a mí un tío me levanta la mano una vez, Mari Carmen, y me dice, Mari Carmen, Pamela, ¿sabes que en la vida no solo duelen los golpes? Miren, cuando Mari Carmen me dijo esa frase, yo lo juro, vi caer la pieza del puzzle que a mí me faltaba. Por mucho que empatizara, jamás creo que pueda llegar a imaginarme lo mal que se pasa. Muchísimas cosas. Te ves reflejada y eso es difícil de digerir. En las frases que nos dicen desde pequeños, así es como son las cosas, así es como serán, que ha roto muchas ideas que tenía dentro de mí. ¿Hasta qué nivel una situación de maltrato te cambia como persona? Pues me hizo ir al principio de todo, de cuando somos pequeñas, como de toda la educación, en tantas cosas que yo ya daba por hechas, hasta que realmente ves este vídeo y te das cuenta que no era una historia, que era la de miles y miles de mujeres. Y ya en la última terapia me preguntó la psicóloga, Pamela, dile a tus compañeras por qué lloras. Digo, Mari Carmen, porque están contando mi vida. Mari Carmen, es que yo las veo a ellas que cuentan la misma escena que el lugar del banco de un parque, Mari Carmen, es la cocina de una casa. Mari Carmen, que en vez de ser Antonio Brey, que de 14 años, es Julián, abogado de 35, pero es que todas hablan del círculo. Todas hablaban del silencio asesino. Siento que todavía hay muchísimas cosas que cambiar. La forma de ver los micromachismos. Pero sé que otras personas sí que podría cambiar mucho su forma de pensar. Para mí fue un antes y un después en mi vida. Ver situaciones que veías como normales o no le dabas importancia no eran tan bonitas. Es que no es normal algunas cosas. Y es que el patriarcado hace más de 21 siglos dividió al mundo en dos. A lo masculino lo puso aquí, a lo femenino aquí. Algún adolescente me dice en mi pueblo, ya maestra, pero somos diferentes. Digo, cariño, pero esto no es diferente, esto es desigual, ¿vale? Ilustra muy bien todo y debería conocerla toda la población española, latinoamericana y mundial. Lo que ha cambiado dentro de mí podría cambiar dentro de ellos y que esto tiene que cambiar ya. Es un monólogo muy interesante y entretenido. Que debería ser obligatorio de ver. Ya sean de la ideología que sean. Mayores, pequeños. Que tanto si sabes sobre el tema como si no sabes. Todo el mundo debería de conocerlo. Y sin pensármelo, le daría un 10. Sí, un 10. Yo creo que sí. Creo que lo presenta de una forma muy única, como había dicho. Es súper interesante, súper ilustrativo. Una manera muy visual y muy eficaz de expresar todos estos temas. Gracioso también, aunque habla de un tema tan, tan serio. Y además es que te coge desde el principio y no te suelta hasta el final. Un 12. Pues me parece un gran error. Que te calles, que te calles, que te calles. Es la censura solo lleva a eso. A reprimir la verdad, a dejar las cosas como son.
Bueno, las personas de Vox ya sabemos que quizás tengan una mentalidad más bien del siglo XIV. La censura no lleva a nada más que la opresión. No me parecería nada bien que lo censuraran. No hacen daño a nadie, todo lo contrario. Permite que muchas mujeres sufran menos daños y cada vez menos. Porque todo el mundo debería tener acceso a este tipo de contenido. Aparte de que estoy a favor de la libertad de expresión, es que este vídeo me parece que es verdad absoluta todo lo que dicen. Intentar ocultar esa parte de la sociedad que existe. Creo que vamos, que no tiene ni pie ni cabeza. Pero bueno, no vamos a dejar que lo censure. Sinceramente, esa gente está tomando la posición de Antonio. Les diría... Lo primero que lo vean, porque vamos, no creo que lo hayan hecho. Quizás le ayudase a tener unas ideas, cambiasen de mentalidad. Que abran los ojos, porque esto que cuenta Pamela... le puede pasar perfectamente a sus hijas, a sus hermanas, a sus madres, a todo el mundo. Y lo segundo es que no nos vamos a callar. Que una persona se ve reflejada tanto por un lado como por el otro. Yo conozco varias personas que han dejado sus parejas y esas personas le deben la vida. Es que le puede cambiar la vida. Lo primero que gracias. Quería que siga haciendo lo que hace porque yo sí que creo que este vídeo salva vidas. Que transmitiese su mensaje, su historia y que continuase haciendo su trabajo porque sinceramente está ayudando a muchísimas personas y a muchísimos alumnos y a cambiar esta sociedad. Tienes a todas las mujeres apoyándote. Espero que algún día que no haya ningún problema de desigualdades. Que siga adelante, que hace unos monólogos impresionantes, que es una gran actriz. Que lo que hace es maravilloso y después que no estás sola. Que estamos todas contigo. Todo mi apoyo a Pamela y animo a todas vuestros procesos de deconstrucción. Y eso, que estamos contigo, Pamela. Y eso es todo. Gracias. Yo venía a incomodaros, porque para cambiar hay que incomodarse y mucho. Y venía a deciros que me hubiera encantado que con vuestra edad o antes alguien me hubiera hablado claramente de esto, que me hubiera dicho que esto está en todas las relaciones, que sí se puede llegar a cambiar si uno sube, el otro baja. Y que el amor, cuando es de verdad, no duele. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.